Okay. Aquí estamos detrás de este macho, el cual está sacudiendo las alas para mostrar su hermosa belleza, la cual eso simboliza que dos cosas: que le gusta, que está feliz o quiere atraer hembras. Los machos, como les dije, estos tienen un color azulado y verdoso por delante, pero detrás cambia todo. Las plumas son cafés, negras y naranjas, al parecer como si tuviera dos pares de alas, ya que como se ve aquí, no sé si se ve en la cámara, pero se ve como si en la parte de grisáceos con blanco se hubieran plumas. Entonces, en esas partes también puede volar. No sé si tienen dos alas, pero es más probable que tengan una, como se conoce. Pero bueno, las hembras, como les dije, son más pálidas. Como aquí tenemos varios ejemplos de ellas que andan como por la nada. Ahorita les voy a enseñar una. Como aquí vemos, aquí está la hembra. Las hembras, como les dije, son más pálidas. Igual estas. Hay más abundancia de hembras que de machos. Y ya que piensan que los que no tienen plumas no son machos. Algunos están en desarrollo, ya que estos ni modo que van a crecer con el gran plumaje que tiene un macho adulto. Este es joven o está empezando a tener las plumas. Hay pavos atrevidos jóvenes, los cuales les gusta tener y a alguien al que conocer, y extienden las plumas para eso. Aunque no es un gran espectáculo como el de un macho en grande. Como aquí se ve, aquí está este macho, el cual tiene el pelaje azulado, pero no tiene la gran cola verde. Eso tarda bastante en crecer. Y para los que no sepan, estoy en Reu, en el Iltra de Reu, o como dirían, Retaluleu. Ese es un departamento del cual tiene esa gran atracción parte de Guatemala. Esta gran atracción ayuda a tener bastantes visitantes y que las familias disfruten de su magia. No, en el hostal San Martín se encuentran más pavos reales que los demás hostales, pero eso no significa que hayan. Les recomiendo hospedarse aquí, ya que tiene un gran servicio de limpieza y de lavandería. Y si a ustedes les gusta comer, pueden ir al servicio de comida. Ahí se sirve desde comida rápida a comida sencilla, de mariscos a carnes. Y a mí me gusta bastante, en especial el banano a la mexicana. Aparte que aquí tenemos una fuente, pero las vacían. Como aquí vemos, aquí hay un conjunto de hembras, pero algunas hembras tienen esa parte en azul, ya que algunas nacen así, como un defecto. Pues no es como un defecto tan grande, pero es algo que las caracteriza. Como aquí vemos, es un macho joven sacando las plumas. Y otra vez para allá tenemos ese, el macho. Sí. Muy bien, vamos a hacer un corte para mostrar el pavo joven y el pavo joven. Macho, pero lastimosamente cabal cuando vine cerró las plumas. Bueno, esto es una hembra sacándolas, pero otra vez la metió. ¿Por qué? Porque soy lenta. Hasta luego. Like, suscríbanse y hasta luego. ¡Ya, ya!